nunca imaginé que podía llegar a jugar un evento así, aunque sí que sabía y quería ser jugador profesional. Uno, yo creo que no está jugando, mientras está jugando no está pensando en un objetivo tan grande. Pero sí, la verdad que flipamos todos mucho. Llegamos muy, muy convencidos de lo fuertes que estábamos y a la vez perdimos el sentido de cómo habíamos llegado ahí. Nos vimos que nos pudo un poco la experiencia y el Madrid tenía mucho más experiencia en estos tipos de partidos y nos arrollaron. Acierto, yo siempre digo que es acierto. Una experiencia maravillosa, que no fue todo agradable que a mí me hubiera gustado. Tuve muchas lesiones, la verdad que no participé todo lo que me hubiera gustado y al final no demostré lo que pagaron por mí. Entonces, positivo para mí y yo creo que no tan positivo para el equipo que te ficha, claro. Sí, después de, imagínate, del año 2000, estar rodeado de grandes jugadores y una competiciones de mayor calidad que existe en el fútbol y máxima exigencia, a que bueno, los años pasan y se apaga la llama porque no juegas tanto y porque ya tuve bastantes lesiones, ya no eres el que eras y entonces los equipos, tuve una época donde no me quería nadie. La verdad que Javier, desde el principio, cuando no tenía equipo, me dijo que allí tenía, en Alicante tenía las puertas abiertas, que si no encontraba nada, pues que yo les podría ayudar allí, que yo encajaba en ese perfil y que si no tenía nada, que me fuera para allí. Y así fue. Sí, la verdad que la transición de primera a segunda división no me sentó al principio nada bien. El primer año fue bastante duro. Y bueno, incluso estuve pensando en dejarme el fútbol. Al final pasé los 5 años o 4 años después del primero, de los más bonitos también de mi vida. Sí, ha sido muy duro, pero yo digo que he caído bastantes veces el tema de las lesiones. El tema de las lesiones ha sido bastante duro en mi carrera. Porque siempre he tenido la sensación que nunca he podido mantener el nivel que tenía cuando estaba aquí en Valencia. Bueno, al principio aquí en Valencia fue bastante buena la relación, porque yo era muy joven. Entonces, bueno, lo que querías era jugar y hacer caso a todo. Y bueno, por unas circunstancias que se lesionan unos compañeros, yo empiezo a jugar fútbol y bueno, la verdad que me ponen en mi posición y empiezo a desarrollar buen fútbol y a estar muy a gusto dentro del campo. La relación con él luego vuelve a Inter de Milán, donde yo aún sigo siendo muy joven. Él viene cuando yo estoy operado de pubis y bueno, pues bueno, después ya no cuenta tanto conmigo. Y yo, al ser tan joven y pensar que habíamos sido partícipe, habíamos vivido juntos una Champions League, pues que me hubiera dado más oportunidades, ¿no? Pero eso es desde la cabeza de Farinós, que tiene 21 años, 22 años, y no de un hombre pues, que era bastante mayor y que tenía otros objetivos, ¿no? Que era permanecer en un club donde era un club importante y que los objetivos no iban juntos, son diferentes. Ahí te das cuenta que cada uno mira por su bien, es normal. Digamos que el problema para mí fue que, mi opinión, que había que resolverlo primero económicamente para que el Valencia siguiera estando. Entonces, cuando tu primer objetivo es salvarlo económicamente, la gente que lo va a rodear es gente de dinero, no es gente de fútbol. Entonces, se ha recuperado, digamos, un poco económicamente, o eso parece que han dicho, pero futbolísticamente queda bastante. Entonces, poco a poco lo iremos recuperando, o se irá recuperando futbolísticamente, yo confío en ello. Y nada, y con el tiempo volverá a ser el Valencia que era en antaño, seguro.